empezar la presentación de hoy haciéndoles una importante pregunta. ¿Su familia es una familia feliz? Sé lo que van a decirme. Claro que somos muy felices, pero pregúntense esto. ¿Podría su familia ser más feliz? Bien, ahora no olvides halagar al vendedor. Me encantan sus zapatos. Yo tengo el mismo par. Papá, no usa zapatos. Por cierto, me encantan sus pies. Yo tengo el mismo par. Ahora, ¿cómo haremos de esta familia normalmente feliz la familia más feliz en el negocio? Les diré cómo. ¡Expansión! Les presento el Proyecto Cachorro. Ahora viene nuestro experto de campo. Gracias, Greg. He estado en el negocio de mascotas un tiempo. De hecho, si revisan mi currículum como ex animal de compañía, tengo la perfecta habilidad para tomar el Proyecto Cachorro y llevarlo al siguiente nivel. Desde nutrición canina, supervisión de higiene y maximización de espacios abiertos ambulatorios. Bien, sigues el vendedor conciencia. Ahora la gran venta. Aquí hay una gráfica de nuestro nivel actual de felicidad. Nada mal, pero vea nuestra proyección para los dos cuartos siguientes. Como se puede ver, hasta el techo. Ahora vayamos al departamento de arte. Piensen que esos podrían ser ustedes. Podríamos ser nosotros. Ahora, ataque agresivo y cierre de venta. ¿Podemos tener un cachorro? ¿Podemos tener un cachorro? ¿Podemos tener un cachorro? Muy bien. Ataquemos al hombre hasta que pida piedad. Y luego atacaremos más. ¿Qué le pasó? ¿Desapareció? Anoche vi este comercial de polvo para lavar en la tele. Luego me pregunté cuánto se necesita para limpiar un mono. Luego pensé en lo lindo que son los monos con sus lindas caritas peludas. Luego pensé en los cachorros. Son aún más lindos que los perros. Y me compré un sándwich. ¿Qué? ¿Y qué hay en la caja? Un cachorro es lo que ustedes querían, ¿no es así? ¡Yuj! ¿Qué es esto? Parece un gorro verde furioso. No, es como un anciano cargando una casa triste en su espalda. Sí, o como una salchicha malvada saliendo de un raviol. Por favor, díganme que no es un cachorro. Definitivamente no es un cachorro. No puedo creer que hayas hecho esto, Richard. Una mascota es una responsabilidad y no tengo tiempo para cuidar. ¿Pero qué es esta cosa? Es un labrador. Un labratuga. Chicos, si querían una tortuga... No queríamos una tortuga. Pues hubieran pensado eso antes de hacer que su padre les comprara una. ¡Pero mamá! Y será mejor que la cuiden. Porque esta tortuga es su responsabilidad. El tiempo que tenga de vida. Oigan, acepto que es asquerosa, fría, húmeda y huele a ombligo y tiene ojos como de muñeco de ventrílocuo. Pero es parte de la familia ahora, así que hay que amarlo como a un Watterson. Ok, ¿por dónde empezamos? El contacto físico con una mascota crea vínculos. ¡Ven aquí, amiguito! O tal vez no. Oye, no dejes que tu miedo te robe una maravillosa relación. No le tengo miedo, solo creo que no le agrado. ¿En serio? ¿La cara de lamento que no pueda sentir amor? Bien, lo voy a tocar. Oye, así no se toca. No puede sentir nada en el caparazón. De acuerdo, está bien. Buen chico, ¿ya estás feliz? ¡Es más asqueroso por dentro! ¿Me hace una persona mala si digo que realmente no me gusta esta tortuga? Sí, totalmente. Ay, está bien, solo lo pensaré muy fuerte. ¡En serio, en serio! ¡No me gusta esta tortuga! Ok, quizá no está listo para el contacto físico aún. Tal vez tiene hambre. Yo me pongo irritable cuando tengo hambre. ¿Con qué van a alimentarla? ¿Almas? Lo siento, pero voy a decirlo. Esa tortuga es... ¡el mal encarnado! Estoy segura de que tiene miedo de nosotros. ¿Quién sabe qué está pasando por su cabeza ahora? ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Comer para ser fuerte! ¡Y muerde, muerde, muerde!